Molt bona vesprada a totes i tots. Quin goig, de veritat, de veure esta sala de plens tan plena per a rendir homenatge a dos personalitats importants del nostre poble avui, en el 9 d'octubre, en el dia de la nostra comunitat. En primer lloc, de part de la nostra alcaldessa, de Maribel, vull disculpar la seva assistència. Molt al seu pesar no ha pogut estar avui entre nosaltres per motius de salut, però m'envia molts records i un bes enorme per a les persones i l'entitat que són guardonades en el dia d'avui. I sense més, comencem este acte de reconeixements del 9 d'octubre. Regidores i regidors, representants dels col·lectius de Paiporta, veïns i veïnes, benvinguts i benvingudes a la tercera edició de l'acte institucional de reconeixements del 9 d'octubre. El 9 d'octubre és la data on celebrem el nostre dia, el Dia del Poble Valencià. Estos dies commemorem l'entrada del rei Jaume I a la ciutat de València, l'inici de la formació del nostre regne, el Regne de València. Aquest dia és el nostre dia. És el dia que varen triar totes i tots els valencians com el dia de la nostra comunitat. I així ha de ser, un dia on mirem al passat i al present per continuar sent un poble unit i encarar el futur amb més força. A l'Ajuntament de Paiporta volem celebrar-ho fent un reconeixement públic a persones i entitats del nostre poble que han sigut molt importants en la nostra vida quotidiana, que s'han entregat amb tota la seva ànima per als demés, per al seu poble, i que han deixat d'alguna manera una petjada en Paiporta. I ho fem en aquesta tercera edició dels reconeixements institucionals al 9 d'octubre, en un espai tan emblemàtic de Paiporta, així com oficial, com és aquest Saló de Plens de l'Ajuntament. Espai on s'acorden les qüestions més importants per als nostres veïns i veïnes. Espai de la paraula i de la representació de la ciutadania. Uns reconeixements consensuats amb tots els grups polítics que formen part de la Corporació Municipal i a la qual vull agrair de tot cor la seva disposició. L'any passat reconeguérem a Enrique Sirvent, home estimat i conegut per el seu compromís i la seva dedicació amb la festa de moros i cristians, així com per a la vida també del seu poble. També varen reconèixer a Rosa Serrano, paiportina, escriptora i professora, que va ser pionera de l'ensenyament en valencià en la nostra terra. I a l'entitat del Paiporta Club de Futbol, per el seu centenari, per aportar 100 anys treballant en Paiporta per l'esport i per el futbol. Aquest any anem a reconèixer la trajectòria d'una entitat i d'una persona rellevant del nostre poble. I el reconeixement a una entitat paiportina és per a l'associació Aldis Paiporta. Aldis, una entitat social que porta més de 30 anys treballant per les persones amb discapacitat del nostre poble. Aldis va néixer en 1991 com una associació de pares i mares que tenien xiquets o xiquetes amb algun problema de diversitat funcional. A través de l'associació varen començar a fer tasques de cura i de desenvolupament d'aquests xiquets i a poc varen començar a tindre una formació i personal qualificat per a que, junt amb el suport de l'Ajuntament i més organismes públics, han suposat la posada en marxa de nombrosos programes d'atenció a les persones que més ho necessiten en el nostre poble. Avui compten amb més de 153 socis, fan nombrosos tallers i tenen a més de 41 xiquets i xiquetes treballant amb ells. En tots aquests anys han pogut atendre a moltíssimes famílies i han contribuït al benestar i a l'evolució d'aquests xiquets i xiquetes. Varen crear una gran família i avui són més grans encara. Aquest merescut reconeixement és per a vosaltres. Enhorabona i gràcies per tot el que feu per Paiporta. Un aplaudiment.
I ara, si pregue, per favor, que s'apropeu així al costat de la tarima i vos fem entrega d'este reconeixement. Señor, os dirige. Ha colaborado. Bueno, es que no tengo Doris y que tú salto. I ara toca el torn del reconeixement a la persona més rellevant enguany, bueno, enguany fa molts anys, però que hem triat enguany del nostre poble. La persona que hem triat per a fer aquest reconeixement és Catalina Mihí Pascual. Per a totes i per a tots, Cati, la comadrona. Cati, si es que te quieren mucho. Pues quiero mucho también. De verdad, me he sentido muy arrojado.
Y mira dónde estamos. Katy es hija adoptiva de Paiporta. Nació en Jaén, pero se vino a Valencia desde bien pequeñita y estudió enfermería en la Universidad de Valencia. Ejerció su profesión de matrona en Paiporta y aquí es donde ha pasado ya toda su vida. Katy tenía claro que quería ser comadrona de pueblo, estar al lado de la gente en todo el proceso del embarazo, del parto y del posparto, sentir esa cercanía. Y empezó siendo la comadrona de Paiporta en un momento en el cual no había centro de salud y muchas mujeres daban a luz en sus casas. Ella atendía a las mujeres en el parto, pero también durante el embarazo y el posparto. Siempre ha tenido plena dedicación en ayudar a los demás, sobre todo a las mujeres. Se entregaba a ellos sin mirar horarios, solo importaban las mamás y los bebés. Su puerta siempre estaba abierta para cualquier persona que la necesitara. Katy, has traído al mundo por lo menos a la mitad de personas que viven en Paiporta. Eres una profesional, una mujer querida por todo el mundo. Y el cariño que has dado a los demás, queremos devolvértelo hoy aquí en nombre de Paiporta con este reconocimiento más que merecido que desde el Ayuntamiento te hemos otorgado y que queremos entregarte. Gracias de corazón por todo lo que has hecho por las familias de Paiporta. Muchas gracias, Katy. Es que hablas muy fuerte, no hablar grave, no sé, entre pequeñita, y no se me vería ni siquiera tampoco. Os digo, la verdad, no sé, yo no sé. Ayudado a madres, a niños que no querían las cosas y yo hablaba, ancianos que venían y estaban muy, muy molestos y me decían, y cuando llegaba yo, ay Katy, ya estás aquí, mira, levántate, a los nombres que no se me olvidaban nunca, y el anciano se levantaba de la silla y caminaba un poquito. Detalles que, a pesar de que lo mío era atender a las madres, no miraba ni lo que fuera. Y os diré un detalle muy que quizá lo sabe la gente porque es una historia muy, muy dicha ya. La primera vez que visité Paiporta fue para poner un gotero que yo estaba estudiando en el hospital clínico, en la maternidad. Y a una mujer de la calle San Roque, que su hija es Pura, que no sé si la conoceréis toda, la Morenota. ¿Conocéis a Pura la Morenota? Pues no había quien le pusiera un gotero y el hijo del médico, don Juan Millet, me trajo para poner ese gotero. La primera vez que yo visité Paiporta. Y su hija Pura me dice, ya viniste aquí hace no sé cuántos años, ni lo sé los que son. Pero luego después tuve la gran suerte y el gran regalo que aquí me dicen, si quieres ser comadrona de Paiporta, si quieres ser comadrona de pueblo, ¿por qué no te vas a Paiporta? Digo, pues no lo sé. Y me dice el billete, pues ves a la caja del Chavo, que en Paiporta no hay comadrona. Os digo que eso fue el primer y gran regalo de mi vida. Terminar de ser de estudiar comadrona y venir aquí, súper. Encuentro a Carmen. Eso también es que es una anécdota preciosa. Me dirán que lo digo muchas veces. A ver. Me encuentro a Carmen Romeo cuando vino, que yo vivía entonces en Torrente. Y dicen, porque me necesitaba un domicilio para que me dieran el nombramiento. Cojo y vengo a Paiporta, primera vez de mi vida, porque pasaba en el metro, me gustaba mucho, Picaña y Paiporta, pero antiguamente no había parado nunca, en el tren que venía de Villanueva a Castellón, ojo, que venía cada media hora. Y cuando bajo ahí me veo a Carmen Romeo en el enfrente de su tienda, con su nombre ahí, y digo, mire, usted me podría ayudar, que necesito una vivienda, porque voy a venir de comadrona.
Y me dice así, ¿tú comadrona? Imposible. Sí, los que... Y me acompañaba un tío mío, que es donde yo vivía en Torre. Bueno, ya te vivían su familia Esther y su abuela, su padre, su abuelo Pascual. Y me llega y empieza a tocar el timbre. Es que es curioso, lo digo porque es una cosa que era intrínseca en mi corazón. Que por eso digo que me siento siempre que vine. Toca el timbre. Recordarlo, eso, llegar a un pueblo que la vez pisas ese pueblo y que ya te digan, oye, que ya tienes casa. Es increíble. ¿Cómo? Desde entonces. Es muy curiosa, es una historia curiosa y quizá no lo digo por nada, sino porque mi corazón siente, lo sentí siempre. Y os digo una cosa, siempre os llevaré en mi corazón. Que me llamaran a la una, a dos, a las tres de la mañana, me daba igual, porque luego también dinámico, las mujeres iban al almacén, me juntaba con ellas cuando me veían en una calle. Katy, ¿dónde vas? Digo, ay, pues ¿qué crees dónde voy? Detalles que antes les he contado a vuestras compañeras, que hice partos en Esnoguera, partos en la posada del señor Butre o Buitre, no sé cómo, ¿cómo le llamaban ese señor? Que era un señor muy inmenso. ¿Cómo se llamaba? ¿Te era ese señor? El tío Butre. Allí de partos a cuatro personas. En un silencio, oír. Yo sé que ahora todo está mejor, pero que realmente a mí hubo un conjuro de los astros, lo que fuera, que he tenido una gran... ¿Por qué? No lo sé. Porque mi corazón mandaba a ayudar y me salió bien. Y no me cansaba de hacer mi esfuerzo. No. Era. Atenderme. Me quedarán, porque ya tengo 80. No lo sé, porque no se sabe ni cuando se va a morir, no se sabe. Entonces ya está. Por la sencilla razón que esto es lo más que me podía haber venido en la vida. Porque he tenido un poco de mal rollo los últimos años. Pero caí muy mal. ¿Y sabéis por qué salí adelante? Hablando con las mujeres por la calle. Y las que me han oído a mí saben de qué ha sido y por qué. Hablaba con ellas, yo no. Las mujeres me ayudaron. ¿Qué te pasa? Pues mira esto, lo otro. Que me tuve que dejar mi profesión, que la amaba con todo mi alma. Y ellas me ayudaron a salir a flote, por el ordenador y por otro asunto más. Después, ya está. Y entonces, ¿sabes qué? Que aparte de eso, ahora estaba un poco. Tuve un gran compañero, que fue mi esposo, Vicente. A todos los sitios, que se quedaba en el coche hasta que yo terminaba de ayudar al parto, que no se cansaba nunca, que aprendí también a hablar al valenciano con... Y ahora... Es que lo puedo decir, muy abierto, muy todo, muy dicharachero, no sé cómo más, pero... ¿Sabéis que hasta le puse? ¿A que no os lo imagináis? ¡Qué verdad! Vamos a reír porque no sabemos lo que tenemos mañana. Ese ha sido mi lema: ayudar, amar, convivir con la gente y ayudar a todos que ha podido. Y ha sacado el tiempo para la gente, porque de siempre
no sé, yo quería, de niña ya quería yo allá a África ayudar. Y fíjate dónde tuve la suerte de venir aquí. Vale, ha sido un regalo. Increíble, esto ha sido maravilloso. Esto ha sido, que los que me conocen saben que lo digo de corazón. De corazón. No lloro porque no quiero llorar hoy, porque es demasiado bonito para llorar. Pero os digo una cosa, si estuviera aquí mi marido, sería el más grande conmigo también. Del campo, labrador. Increíble. Me llevaba a todas las calles y no tenía mi prisa. Siempre, hasta la Guardia Civil me decía, ¿tú qué haces aquí durmiendo en el coche? ¡En un 600! Otra cosa, que vine aquí y yo pasaba con suerte en mi casa. Yo tuve todo, me monté todo mi tinglado. Incluso como vi que no había coches ni había nada, porque no había, cogí enseguida y me saqué el carnet de conducir. En una ocasión, unas niñas gemelas que nacieron en la calle Valencia, que ahora no me acuerdo de sus padres, creo que y creo que uno estaba aquí. Saber, una bebé es prematuro. Me los cojo en el coche y nos vamos con una noche de tormenta increíble. En ese paso que había ahí, digo, madre mía, el 600, ¿qué va? Y allí me fijé. Y ahora, cuando decimos... Y fins... ¡Ay! ¡Jati! Se fe en la foto de familia, Katy. Que ahora nos hacemos la foto de familia todos. Ya lo sabemos. Katy y Aldis. Nunca tuve prisa. Pues claro que no. Normal. Menos mal. Katy i Aldis, de veritat, sou un exemple per a la ciutadania de Paiporta. Vosaltres representeu la determinació, la solidaritat i la valentia del nostre poble. Avui així vos fem entrega d'aquests reconeixements en nom de l'Ajuntament i de totes les paiportines i els paiportins. Aquests reconeixements en el dia de la nostra comunitat valenciana, en el 9 d'octubre. Moltes gràcies per vindre i ara se fem una foto de família baix en les escales de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Gràcies.